Hello Hi, Jamie, Ter. welcome, good evening. Yes. ¿Qué tal? A ¿Cómo comer. estamos? Oye, teacher. Ah, Bien, ok. gracias a Dios. Aprovecho entonces. Gracias. Ya me hacía falta esta clase el viernes y el lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Bien, gracias a Dios, teacher. Ah, ok, Ahí un poco excelente. algo fónica porque el polvo nos hizo daño, pero bien. Ah, bueno, pero aquí estamos ya entonces, ya listos. Sí. Y ayer, más o menos, teacher, ¿qué se dio? Fíjese que ayer hicimos un repaso de WH Questions, que de hecho hoy vamos a repasar nuevamente eso. Ajá. Ya que ya tenemos casi todas las secciones de la plataforma cubierta. Entonces, vamos a ir poco a poco y vamos a tratar de practicar lo más que podamos. Okay. Así que en eso nos quedamos. Bueno, espero que no me cueste porque sí, o sea, creería yo que ya pasé el 80%, pero me falta algunas que sí no comprendo, ¿verdad? Si no, igual recuerde que puede ver siempre los videos, ¿verdad? Sí, así Ahí es. estuvimos abordando, creo que al inicio me preguntaron un par de ahí de un par de opciones de ahí del examen y de la sección 5. A ver. Sí, porque el examen viene algo complicado, ¿verdad? No tanto, es nada más de conocer la estructura. Y como les decía ayer, nos enfocamos más que todo en la respuesta. La respuesta casi siempre nos da una pista de cómo tenemos que preguntar. Entonces, igual, ahora vamos a hacer una práctica similar a esa, la que está en la plataforma del examen, para que veamos qué es lo que tenemos en la respuesta, para ver qué incluir en la pregunta. Entonces, espero que con eso ya se les facilite un poco esa parte. Y el 23 en la inscripción, ¿verdad? Del otro módulo. Sí, creo que hasta ese día tienen para mandar la documentación, si no mal recuerdo. Sí, ahora me cayó el mensaje. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí estamos ya listos. Sí. Y para evaluarlo usted, ¿cómo se hace, teacher? Porque yo a la teacher anterior no la pude evaluar porque no sabía cómo. Fíjense que casi siempre ellos mandan el enlace. Entonces, creo que la vez anterior no Pero no a mandaron todos, enlace. ¿verdad? No, creo que a ninguno se lo pasaron la vez pasada, creo yo. Creo que lo hicieron únicamente hace un par de módulos, creo que lo hicieron, pero estos últimos dos no lo han hecho. Pero sí, me imagino que si no es este año, me imagino que el próximo año siempre van a estar compartiendo ahí algo para evaluarnos. Casi siempre lo hacen ahí por WhatsApp, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp ponen eso. Así que hay nada más que estar pendiente y pues si no, no hay Y problema. ojalá que me toque usted porque a usted le he comprendido bastante, teacher. Ah, vaya, perfecto. Aquí estamos a la orden. Hello, Javier. Teacher. Hello, hello, Good. ¿cómo estamos? Very nice. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Regular. Nice, ok. Sí, nice. Perfect. All Yes. right. Gracias.
Hi, Iris. Good evening. Hello. Bienvenida, Iris. Hello, Miguel. Also, bienvenido. Hi, teacher. Hello. How are you? Fine. No. Excellent. Good evening, teacher. Hi, Lilian. Good evening. How are you? Todo bien, teacher. Gracias a Dios. ¿Y usted? I'm fine, thanks. Por aquí ya listos. Okay. Excellent. Hi, Midori. Hi, Patricia. Welcome to the class. Bienvenidas. Thank you, teacher. Good night. No, good evening. Good evening. Excellent. Okay. So, gracias por acompañarme nuevamente. Thank you so much. Okay. Gracias por hacer el tiempo y gracias por estar acá. Today we're going to practice. Okay. Vamos a practicar un poco lo que vimos el día de ayer. Okay. Mi idea es practicar las WH questions lo más que podamos para que se nos facilite la creación de preguntas, ¿ok? Que creo que es uno de los puntos un poco más complicados en la parte del examen. No complicado, sino que necesitan un poco más de observación en cuanto a la estructura, ¿ok? Para que sepamos qué hacer, ¿ok? Primero que todo, vamos a hacer un pequeño repaso. El día de ayer vimos information questions. Hicimos un pequeño repaso de lo que ya habíamos visto anteriormente. Nada más que ahora aplicado al simple present y por ahí vimos un par más que podemos utilizar también con el simple present, ¿ok? Primero vimos el que decía what sport, luego vimos el where, vimos what time, que sería qué horas, where, dónde. Ahí teníamos varias opciones, ¿ok? Por lo menos para este deporte en específico, ahí estuvimos viendo cómo, mejor dicho, los mejores lugares a los que lo podemos aplicar, ¿ok? I play basketball in the park. I play basketball in the patio, in the neighborhood, okay, on the street. Ahí tenemos diferentes terminaciones que le podemos adjudicar a esta oración, okay. Luego vimos la de what time. Vimos la de when. Hacíamos la diferencia entre what time and when. Y decíamos que en este caso, what time se refiere a la hora en específico y when se refiere a un momento, ¿ok? Es decir, que no es específico en la hora, pero sí sería por lo menos in the morning, in the afternoon, ¿ok? At night, ¿ok? Ahí tenemos las diferentes opciones que podemos incluir, ¿ok? También hablamos de que en este caso podemos incluir un día, por ejemplo, on Saturday, on Friday, on Sunday, ok, podemos incluir todos esos variantes, ok. Eso es para el caso de when. Luego vimos la de how often, ok, how often. Bueno, antes que todo veamos que en las anteriores, ok, teníamos la respuesta al final, ¿verdad? La respuesta a nuestra pregunta, por ejemplo, what sport? Ah, basketball, ok, lo tenemos al final de la oración. Where? Ah, in the park, ok, lo tenemos al final de la oración. What time? Ah, at 2 p.m., ok, de igual manera hasta el final. Y when sería in the afternoon, ok. La diferencia es que cuando hacen la pregunta de how often, en ese caso tenemos que utilizar un frequency adverb. Y acordémonos que los frequency adverbs tienen una posición en específico que tienen que respetar, ok.
los frequency adverbs siempre van a estar después del sujeto, es decir, ya sea después de un nombre como Dennis, como Javier, como Lilian, ok, como Miguel, o puede ser después de I, que sería I sometimes, I usually, I never, ok, o incluso puede ser con cualquier otro sujeto como he, she, they, you, ok, siempre después de ellos van a estar los frequency adverbs, los cuales responden a la pregunta de how often, ok, how often. Luego vimos la pregunta con who, ¿ok? Esa fue la siguiente pregunta que hicimos con who. Decíamos que en este caso la pregunta ya nos da la estructura que tenemos que utilizar para la respuesta, ¿ok? En la pregunta tenemos, who do you play soccer with? Ah, y si se fija lo que está subrayado, como que ya nos está dando el orden que tiene que llevar la respuesta. Nada más que en ese caso, en vez de utilizar you, utilizamos I. I play soccer with. Y luego pongo la respuesta, ¿ok? Que en ese caso pongo una persona o personas. En ese caso pusimos my friends, ¿ok? Mis amigos. I play soccer with my friends, ¿ok? Ese sería en el caso de who, ¿verdad? En el caso de who. I play soccer with, ¿ok? Y ponemos la persona. Así que, perdón, esas fueron las WH questions que estuvimos viendo el día de ayer. Nos hacen falta un par por ahí que tenemos que ver, pero esas más que todo las vamos a estar estudiando en otros módulos, ¿ok? Por lo pronto nos vamos a quedar con estas, ¿ok? Y después hicimos una pequeña práctica con nuestra amiga Christy, ¿verdad? Para nuestra amiga Christy estuvimos respondiendo algunas preguntas en grupos, así que vamos a ver ahorita, ¿okay? Ya que el día de ayer no tuvimos chance de responder, o mejor dicho, de leer nuestras oraciones. Por favor, busque ahí sus oraciones y ahorita se las voy a preguntar. Le voy a hacer dos preguntas, ¿ok? La primera va a ser, what sport does she play? Y luego le voy a hacer cualquiera de las otras cinco que tenemos, ¿ok? Ahí nada más quiero que practique identificando cuál es la WH word que yo estoy utilizando para que usted me dé la respuesta correcta. Por ejemplo, si usted me dice, ah, she plays tennis, ¿ok? Entonces yo le voy a preguntar, ah, where does she play tennis? ¿Ok? Entonces le estoy haciendo eso. Entonces usted dice, ah, el teacher me está preguntando dónde, ¿right? Entonces usted hace la oración completa o lee la oración completa que escribió utilizando el lugar, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Let's see. Vamos a iniciar con Patricia. Vaya pues, ya que me dijo Patricia, no. Vamos a empezar con Patricia. No. Lo guarde por bocona, me va mal. Okay. Gracias por, gracias por ser voluntaria. Ok, let's see. Vamos a ver en su grupo cuál la primera pregunta: what sport does she play? ¿Cuál decidieron? She plays tennis. Ok, she plays tennis. Vamos a ver, la pregunta sería la segunda: how often does she play tennis? How often does she play tennis? She plays tennis sometimes. Ah, ok. She plays tennis sometimes. Ok, excelente. Eso se me olvidó recalcar, ¿verdad? Que sometimes puede estar siempre después del sujeto o puede estar al inicio de la oración o al final de la oración. Ok, entonces en ese caso está correcto. Thank you, Patricia. Ok, let's see. Vamos a ir con Midori. Hello, Midori. ¿Usted estaba en el mismo grupo que Patricia o estaba en otro? En otro. Ah, ok. Vamos a ver. What sport does Christy play? ¿Qué deporte le pusieron? She plays baseball. Baseball, ok. What time does she play baseball? She plays baseball at 4 p.m. Okay, excellent. Thank you, Midori. Thank you so much. All right. Vamos a ver, ahora voy con Miguel. Hello, Miguel. Let's see, Miguel. What sport does she play? Vamos a ver, ¿cuál decidieron en grupo? Esa es la última pregunta, teacher. Es la primerita. What sport does she play? Uh-huh. Ah, perdón. Uh-huh. She plays skinny.
skiing. Skiing. Ah, ok. Ahí sería she goes skiing. She goes skiing. Ajá, ajá, porque ahí sería con otro verbo, no sería con play. Entonces, le voy a preguntar who does she go skiing with? Who does she go skiing with? She goes skiing mm-hmm. sometime. Who? ¿Con quién? Who. Ajá. Uh-huh. Sería la segunda. She goes skiing. Uh-huh. With. Ahí tendría que poner con y luego con quién sería. ¿Con qué persona? She goes skiing with. Ah, ok. She goes skiing with friends. Sister. With her sister. Ok. With her sister. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Rodolfo. Hello, Rodolfo. Let's see. What sport does she play, Rodolfo? Nosotros comimos. Sería she play softball. She plays softball. Excellent. Entonces, la siguiente pregunta sería, where does she play, where does she play softball? Uh-huh. Sería cold. Uh-huh. La oración completa sería entonces. Sería she play, uh-huh. Does she play cold? El does solo lo utilizamos en la pregunta. Ajá, el does solo va en la pregunta. En la oración ya no ponemos does. Ahí sería nada más she plays softball in y ahí dice el lugar. Ajá. In the court. In the court. Ajá, in the court. Okay. Excellent. Ajá. En la cancha, ¿verdad? In the court. Excellent. Okay, let's see Lilian. What sport does she play, Lilian? Okay. She plays tennis. Okay. Who does she play tennis with? She plays tennis with her sister. With her sister. Excellent. And finally, let's see Marielos. Hello, Marielos. ¿Usted estuvo el día de ayer? Hello. Hello, Peter. Buenas noches. Hello. ¿Estuvo ayer en grupo? Sí. Sí. Ah, okay. What sport does she play? Sería la primera. Ajá. What la sport primera. Does she play? Really? Uh-huh. What time? When do you go? She plays tennis. Tennis, okay. Sí. When does she play tennis? My sister comes with at next time. When? She plays tennis in the morning. In the morning. Excellent. Okay. Thank you, Marielos. Thank you so much. Okay. Nice. Okay, people. Excellent. So, para que vean, ¿verdad? En ese caso, solo es importante identificar con qué nos están preguntando para que nosotros demos una respuesta certera. Ahora vamos a hacer lo contrario, ¿ok? Vamos a practicar lo contrario antes de ver el vocabulario que nos corresponde el día de ahora. En este caso vamos a ver una respuesta y en base a la respuesta identificamos el elemento con el que podemos preguntar, ¿ok? Así que eso les va a ayudar un poco a la parte que tenemos en la plataforma, ¿ok? Por ejemplo, I play soccer in the stadium. Vamos a ver. ¿Con qué WH word sería la mejor opción para hacer una pregunta en este caso? I play soccer in the stadium. Uh-huh. Where? Uh-huh. Where? Okay, where? Okay. Where? Uh-huh. Excellent. Where? Luego, do or does? Where does? Do. Uh-huh. No, do. Veamos el sujeto. Uh-huh. Where? Do. Ajá, do. ¿Y luego cuál sería el sujeto? You. Ajá. Where do you? ¿Y luego? Play soccer.
Excellent, okay. Where do you play soccer? Okay, nice. En ese caso tenemos where y la respuesta sería in the stadium, ¿verdad? Así que, ¿por qué hacemos eso también? ¿Por qué practicamos esta parte? Muchas veces cuando uno quiere hacer una pregunta no hay a uno cómo hacerla, ¿ok? Entonces, practicando eso, por lo menos teniendo en mente, ok, yo quiero que me diga dónde trabaja, ¿verdad? Le voy a preguntar a esa persona dónde trabaja. Entonces, al saber dónde, ¿ok? Al tener en nuestra mente que queremos preguntar dónde, es decir, un lugar, ya inmediatamente empiezo a descalificar, ¿verdad? ¿Será con what? Ah, no. ¿Será con how often? No. ¿Ok? ¿Será con what time? No. Ah, con where. Entonces ya formulo la pregunta con where. ¿Ok? Eso nos ayuda también a la hora de hacer conversaciones. Nos ayuda a crear ese tipo de oraciones. ¿Ok? Mejor dicho, preguntas. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Dice, she plays video games in her free time. She plays video games in her free time. Uh-huh. When. When. Ajá. Luego, do or does. 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 Ajá. The subject. She. Uh-huh. She. She. Ajá. She. Luego va el verbo. El verbo lo pongo play o plays. Play. 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 Sin S. Sin S. ¿Por qué va sin S? Porque es pregunta. El auxiliar ya va. Ah, excelente. Ok, cuando tengo el auxiliar y como es pregunta, a las preguntas ya no le pongo S, ¿verdad? Solamente las respuestas afirmativas, yes. Pero en este caso, no. Ok. So, when does she play? ¿Qué me falta? Video games. Video game. Video games. Excellent. Ok. When does she play video games? Entonces, tengo la pregunta con when, que sería cuándo. No, y es que... Y en ese caso, es, perdón. Y en her free time. Okay. En su tiempo libre. All right. In her free time. Entonces ya tenemos ambas, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo mismo con las demás, pero les voy a dar tiempo para que ahí más o menos vayan formulándolas y le voy a preguntar a una persona. Si esa persona se traba, le voy a pedir ayuda a otra persona. Recuerde que estamos aprendiendo, ¿verdad? Eso se trata de cometer errores. Si no cometemos errores, no aprendemos, ¿ok? Igual si no practicamos, no aprendemos. Así que vamos a ver otras opciones por ahí, ¿ok? Let's see, por acá tengo estas otras tres, ¿ok? Para que las vaya viendo desde ya y que vaya viendo cuál sería la mejor opción, ¿ok? Por cierto, en la anterior, en esta, se me había olvidado, tenemos otra opción de pregunta también, ¿ok? Otra opción de pregunta que podríamos poner es con what, ¿ok? What does she do in her free time, ¿ok? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Qué hace ella en su tiempo libre? ¿Ok? Uh-huh. What does she do in her free time? ¿Se acuerdan cuando vimos que con las preguntas que van con do, como verbo principal siempre piden una actividad? En este caso, la actividad sería plays video games. ¿Ok? Esa sería la respuesta si la pregunta empezara con what. ¿Ok? What does she do in her free time? Ah, she plays video games in her free time. ¿Ok? Por eso van con colores diferentes para que vea cuál es la respuesta dependiendo de la pregunta. En algunos casos más abajo puede ser que tengamos dos opciones de pregunta, ¿ok? Todo va a depender de cuál queremos que sea la respuesta, ¿ok? Así que vamos a iniciar nuevamente. Por favor, vea las respuestas y ahí poco a poco les voy a ir preguntando aleatoriamente que me diga cuál es la pregunta, ¿ok? Vamos a iniciar con la que dice I go to the gym on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Let's see, Juan, can you help me with this? When? Uh-huh. When? When do you go to the gym? Excellent. Uh-huh. When do you go to the gym? Uh-huh. Perfect. Okay. ¿Cuándo vas al gimnasio? Ah, I go to the gym on Mondays, Wednesdays, and Fridays, ¿ok? Así que, en este caso, esos tres nos ayudan a tratar de pensar en cuál es la mejor pregunta, ¿verdad? Vamos a ver, ¿alguien más quisiera decirme otra opción que tengamos acá o esa sería la única? Yo
Yo, teacher. Ajá. How often do you go to the gym? Okay. How often do you go to the gym? Okay, esta, ¿cómo le digo? Usualmente con how often nos pide un frequency adverb, ¿ok? Sin embargo, en este caso, como son tres veces a la semana, esas tres veces a la semana, a cierto punto, las podemos traducir como un frequency adverb. Es decir, que le podemos adjudicar por lo menos un usually o un often, ¿ok? Entonces, en ese caso, también lo podríamos tomar en cuenta como, como frequency adverb. Sin embargo, para que sea literalmente el frequency adverb, tendríamos que ponerle, tendríamos que ver un frequency adverb como tal. Sin embargo, si usted me pregunta eso, yo le digo los días, también está correcto, ¿ok? Así que si alguien le dice, mire, ¿qué tan seguido va, no sé, visita a su mamá, por ejemplo? Ah, usted dice, ah, solo los sábados y domingos, ¿verdad? O solo los domingos. En ese caso está diciendo que tan frecuentemente lo hace, pero casi siempre la pregunta con, de how often va conectada con un frequency adverb, ¿ok? Pero si usted responde con días de la semana, no está incorrecto. También se puede. También se puede. Así que lo vamos a dejar ahí. Aunque no tengamos un frequency adverb, en ese caso nos está diciendo que tan frecuentemente lo hacemos, ¿ok? Así que está correcto. All right. Let's see. The next one. He finishes his work at 5 p.m. Vamos a ver. Le voy a preguntar a Jackie. Let's see, Jackie. What is the best question? ¿Cuál sería la mejor pregunta para esto? When do or does? Where he does? He does work. Pardon. Where does he work? El verbo en ese caso sería finish. So when does he? He finish work. His work. Okay. Work. Excellent. Okay. Ahora, vamos a ver. ¿Por qué otra puedo sustituir when? What time? What time? Sí, okay. Ahí que no sería what time. What time. Creo que la más adecuada sería what time, porque when no es específico. When solo se refiere a un momento o a un día, ¿ok? O a una, a un año, ¿ok? Pero si queremos ser específico en cuanto a la hora, ahí sería mejor con what time, ¿ok? Entonces lo vamos a cambiar a what time. Ok. What time does he finish his work? Ah, he finishes his work at 5 p.m. Ok. Let's continue. They rarely play basketball in the winter. In winter. Creo que se puede in the winter. Déjeme ver. Sí. En el invierno. Ok. They rarely play basketball in the winter. Let's see. Vamos a hacerle la pregunta a Carla Alas. Let's see, Carla. Tell me the question. No soy segura. Uy, perdón, Carla. Le apagué el micrófono sin querer. Ahí va, disculpa. No soy segura, pero creo que es con... how often? How often? They play basketball. Después de how often necesito el do o el does. Usted me dice cuál pongo. El does. ¿Cuál sería el sujeto? Does. El they. Y con they utilizamos does or do. Do, creo. Eso sería con do. How often do they? Y luego play basketball. Excellent. Play basketball. Thank you so much, Carla.
How often do they play basketball? Mm-hmm. Excellent. Okay. How often do they play basketball? Oh, they rarely play basketball. Okay. Ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Así que ahí tenemos la pregunta bien hecha. Okay. They rarely play basketball in the winter. Okay. All right. Let's continue. Solo nos quedan dos más. He plays tennis with his father. He plays tennis with his father. Let's see. Vamos a hacerle la pregunta a... Let's see, let's see, let's see. Elizabeth. Can you help me, Elizabeth? Sería... When do you play tennis? Mm-hmm. Vaya, veamos acá cuál es el sujeto de la oración. When do you and when do he? Sería con das, porque con ese caso para él sería con das, ¿verdad? Ahora, en ese caso, ¿cuál sería la respuesta? Porque acuérdese que para when necesitamos un día o un momento o un año. Sería entonces, where. ¿Tenemos un lugar en la respuesta? He plays tennis with his father. Sería who does. Ah, ok. Sería con who, ¿verdad? En ese caso, la más adecuada sería con who. Bueno, sería con who. Tiene razón, pero uno tiene que play tennis. Sí, sería con who la más adecuada, porque estamos, se fijan, en ese caso estamos utilizando una persona, ¿ok? La respuesta sería esa. With his father. Entonces, lo vamos a trabajar con who. Who does he play tennis? ¿Qué me falta acá, chicos y chicas? With. With. Excellent. With. Uh-huh. With. Ok. Decíamos que en este caso with lo incluimos en la pregunta, ya que nos da una pista de cómo tiene que ser la respuesta. Ok. Entonces, si nos fijamos, he play tennis with. En la pregunta está así por el auxiliar, pero ya en la respuesta lo ponemos con la conjugación correcta, ¿verdad? He plays tennis with, y ponemos la persona en ese caso. With his father. Okay? Excellent. And the last one. I watch movies after work. I watch movies after work. Let's see, Javier. Let's see, Javier. Can you help me, please? Okay. Vamos a ver. I watch movie after work. When? Mm-hmm. When do? Mm-hmm. When do your? Your? Watch movies. Okay. When do you watch movies? Excellent. Okay. When do you watch movies? Okay. En ese caso, la respuesta sería after work, ¿verdad? Después del trabajo. Ok. Excellent. Mm-hmm. Vamos a ver, ¿tenemos otro tipo de pregunta en ese caso? Vamos a ver si alguien me ayuda. Ajá. ¿Cuál sería? What do you do after work? Excellent. Ok. What do you do after work? ¿Qué hace después del trabajo, ¿verdad? En ese caso, como do nos está preguntando qué actividad, ok, respondemos con una actividad que en este caso la otra actividad que podemos poner sería watch movies. Ok, esa sería la respuesta a la siguiente pregunta. Ok, but yeah, excellent. Ok, nice. Entonces, para que vean, siempre esto juega un papel muy importante a la hora de tener una conversación con alguien más. Ok, el conocer qué tipo de respuesta estamos buscando nos ayuda a decidir el tipo de pregunta que podemos hacer, ¿ok? Así que por eso es muy importante practicar esta parte. Así que, good job, lo hicimos bastante bien. Si nos queda tiempo, vamos a hacer otra actividad similar a esta, ¿ok? Pero por lo pronto tenemos que ver un poco la parte de abilities, ¿ok? Vamos a ver un poco de vocabulary para que estemos listos para la parte del día de mañana, ¿ok? Let's see.
Abilities. Ahorita vamos a hablar un poco sobre las habilidades en general. Estas son algunas de las habilidades que tienen ahí en la plataforma, ¿ok? Vamos a tratar de delimitarlas y vamos a ponerlas así en categoría. Y luego vamos a agregar un par, ¿ok? Por acá tenemos diferentes habilidades. Por cierto, abilities en inglés se escribe sin H, ¿ok? Pero en español se escribe con H, ¿ok? Abilities, habilidades. Entonces acá tenemos algunas de ellas. Las voy a repetir. Y luego vamos a empezar a jugar con ellas, ¿ok? La primera sería bake a cake. Hornear un pastel. Bake a cake. Uh-huh. La siguiente sería design a web page. Design a web page. Diseñar una página web. Design a web page. La siguiente. Do gymnastics. Do gymnastics. Hacer gimnasia. Ok. Do gymnastics. Fix a car. Fix a car. Reparar un automóvil o reparar un carro. Fix a car. Fix a motorcycle. Ok. Reparar una motocicleta. Fix a motorcycle. Paint pictures. Paint pictures. Ok. Suena algo redundante, pero es pintar pinturas. Ok. O pintar retratos. Ok. También podría ser otra. Paint pictures. Play chess. Jugar ajedrez. Ok. ¿Se acuerdan cuando vimos la comida, verdad? Que el queso se decía cheese. En este caso, la palabra es chess, ¿ok? Ahí solo se dice con una E. El queso se dice con una I, que sería cheese. Pero el ajedrez se dice con la letra E, ¿ok? Chess. Eso es ajedrez, ¿ok? Play chess. Play the violin. Play the violin, ¿ok? Ride a horse. Montar a caballo. Ride a horse. Sing English songs. Cantar canciones en inglés. Sing Teacher, English songs. Dígame. Disculpe, porque dice play the violin, jugando con el violín. Ah, excelente pregunta. En ese caso, play lo podemos utilizar para jugar y también para tocar un instrumento. Entonces, es el mismo verbo, nada más que en español es diferente la traducción, ¿verdad? En la primera sería jugar ajedrez y en la otra sería tocar el violín. Uh-huh. Igual pasa con cualquier otro instrumento. Por ejemplo, play the guitar, tocar la guitarra. Play the piano, ¿ok? Tocar el piano, ¿ok? Es el mismo verbo, nada más que para diferentes usos. Uh-huh. Ok, gracias. Uh-huh. No problem. Luego tenemos surf, que sería surfear. Y finalmente, tell good jokes. Tell good jokes. Contar buenos chistes, ¿ok? Tell good jokes. Algo que me gustaría, más que todo que quiero que se fijen en ese caso, las abilities todas llevan un verbo, ¿verdad? Si se fija, todas empiezan con un verbo, así como todos los verbos que hemos visto hasta ahora. La mayoría de estructuras tienen un verbo, ¿ok? Así que tenemos bake, design, do, fix, paint, play, ride, sing, surf, tell, ¿ok? Ahí tenemos diversidad de verbos que podemos utilizar. Ahora lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a tomar cualquiera de estas y usted me dice en cuál categoría la ponemos, ¿ok? Las categorías que tenemos son las siguientes. Musical and artistic. Vamos a poner acá todas las actividades que sean musicales y artísticas. Vamos a poner acá athletic, las que sean habilidades atléticas. Technical or mechanical, todas aquellas habilidades que requieran algo de técnico o mecánico. Y las que no caben en ninguna de las categorías anteriores, las vamos a poner en otros, ¿ok? Other. Así que vamos a ir una por una. Usted me dice cuál quiere y me dice dónde la pongo, ¿ok? Voy a hacer la primera yo. Voy a poner fix a car, ¿ok? Fix a car. Entonces usted me va a decir, teacher,
fix a car, technical or mechanical. Ok, entonces ya usted me dice eso. Lo que queda. Yo lo pongo ahí, ok. Así que eso es lo que quiero que me diga. Vamos a ver, voy a empezar con Iris. Let's see, Iris, tell me one ability and tell me the category. Do gymnastic. Do gymnastics. It's athletic abilities. It's athletic ability. Okay, do gymnastics. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Catherine Melgar. Tell me one ability and tell me the category. Design a web page. Design a web page. Technical or mechanic. Technical or mechanic. Okay, excellent. Design a web page. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Miguel. Sí, pero en eso usted hay que tener confianza en Dios. Así es. Play the violin. Play the violin. The violin. Music, musical and artistic. Thank you. Play the violin. Okay, thank you. Musical and artistic, right? Let's see. Jamie, tell me one, please. Luego voy con Wendy. Let's see, Jamie. Jamie, no le escuchamos, Jamie, pues tiene el micrófono apagado. Si no, let's see, Wendy. Okay, quiero ver. Okay, don't worry, Jamie. Si quiere, me lo escribe en el chat. Jamie, ok. Mientras le vemos si Wendy nos responde, si no vamos con Lilian. Let's see, Lilian. Teacher. Hello. Teacher. Yes, Wendy. Hello. Ride a horse. Ride a horse. ¿Dónde la ponemos? Ride a horse and other. And other. Ok. Ok, perfect. Thank you. Okay, let's see, Lilian. Luego voy con Patricia. Okay. Paints picture. Paint pictures. Musical and artistic. Excellent. Paint pictures. Excellent. Let's see, Patricia. Luego voy con Sandra. Tell good jacket. Jokes. Jokes. Others. Other. Okay. Excellent. Son otro tipo de habilidades. Tell good jokes. Okay. Excellent. Let's see, Sandra. Jokes se pronuncia. Jokes. Jokes. Lo voy a poner por acá. ¿Qué ver? Jokes. Jokes. Así se dice. Okay. Jokes. Okay. Sorry, teacher. Una consulta. Dígame. Race a horse, no irían athletics. O también se podía ir en others. Quiero ver, ride a horse. Si es para competencia, probablemente sí sea athletic. Pero si es por no sé, tipo, usted va a una finca, ¿verdad? Y se sube, a un caballo. No creo que sea algo atlético. No sé. Ustedes me dicen si lo cambiamos. Por mí, athletic. No, porque sería como, no sería athletic. Sería como un pasatiempo. Creo que no iría en athletic. No creo. Si no lo ponemos en los dos, no hay problema. Por equitación. Exacto. Por equitación creo que ahí sí. ¿Verdad? Ahí creo que sí entra con algo atlético, pero... podemos poner los dos, no hay problema. Excellent. Por ahí nos está diciendo Jamie de Bake a Cake. Que sería Other. Other. Excellent.
Let's see, Sandra, y luego voy con Catherine Gabriela. Tell me, Sandra, tell me one. Sing English song. Okay, sing English songs. ¿En cuál lo pongo? Musical and artistic. Okay, excellent. Okay. Uh-huh. ¿Y cómo podría distinguirse Ryan Horse como equitación? Buena pregunta. Ya le voy a investigar cómo se dice equitación. Porque no soy seguro de esa palabra. Ya se la averiguo, ¿ok? Mientras tanto, vamos a ver Catherine Gabriela. Tell me. Fix a motorcycle. Ajá, fix a motorcycle. Technical or mechanical. Ok, technical or mechanical. Fix a motorcycle. Let's see, voy con la siguiente. Vamos con Adelaida. Hello, Adelaida. Tell me one more. Adelaida. Si no, vamos con Marielos. Ok. Ok, ajá, después con Marielos. Okay. No, surf in athletic. Surf. Surfing athletic. Athletic, ok. Excellent. Surf. Aquí encontré equitación y es muy similar. Sería horseback riding. Es muy similar. Eso sería equitación. Creo que es la manera más común que la conocen en Estados Unidos. Porque hay otra palabra, pero creo que es muy complicada. Creo que esa es la más común. Horseback riding, que sería equitación. Ya, yeah, no problem. En Marielos. Leches, ¿cuál sería? Other. Ok, excellent. Sí, porque ese es un deporte que no requiere mucho atletismo, ¿verdad? Que no sean muy fuertes, right? Excellent. Now, let's think about extra ones, ok? Pensemos en otras habilidades que podamos incluir, que sean musical and artistic, o que sean athletic, o que sean technical or mechanical, o que sean de cualquier otro tipo, ok? Me las indican y aquí con gusto las voy escribiendo. Nada más me dice en qué categoría va, ok? Dancing. Dancing, ajá. ¿En cuál sería? Other. Sería musical. Creo que sería artistic. Ajá. Artistic, sí, artistic. Ok, dancing. Artistic. Another one. Y en ese caso, teacher, dancing como artístico, ¿cómo sería? ¿Bailarín o bailando? Para ponerlo así como play the violin, me está diciendo, ¿verdad? Play the violin. Porque ahí da solo que le pongamos un género musical. Por ejemplo, dance, reggaetón, dance, salsa, dance, bachata, no sé, cualquier ritmo, ¿verdad? Creo que sería la manera más opcional porque igual hay personas que pueden bailar de todo, pero quizás sería una cuestión artística, sería en un tipo de música en específico, por ejemplo, dance ballet. ¿Okay? Ah, eso decía yo. Yo diría que si era artística, tendría que ser ballet, porque las otras... Como hobby. Son como hobby. Para 31 y para 24, nada más. No, hay varias danzas profesionales, no solamente ballet. Sí, porque tenemos la folclórica, ¿verdad? Que también es diría yo que es un poco artística. Así que creo que ahí nada más sería de ponerle dance y ponerle el género, ¿verdad? Para que sea artistic. Para que sea artistic. Swim, athletic, teacher. Ah, swimming. Swim. ¿Cómo se dice swim? Go swimming. Por ahí me estaban poniendo. Quiero ver el chat. Ah, play the piano. Por ahí me ponen play the piano. Tocar guitarra.
Play the guitar. Play the guitar. Bueno, en el athletic podemos poner casi todos los deportes, ¿verdad? Por ejemplo, play soccer, play basketball, go skiing, ¿ok? Todas esas entran en atlético, ¿verdad? Porque se requiere cierta condición física o también cierta habilidad para el deporte, ¿verdad? Para ese deporte en específico. Vamos a ver, para technical or mechanical, ¿qué otras podríamos incluir? Technical or mechanical. ¿Las que arreglan computadora? Ah, fixed computers. Fixed computers. Fit cell phone. Fix a cell phone. Fontanero. Eso le diríamos repair. ¿Cómo se llama lo que arregla el fontanero? Chorro. Plumber. Plomería. Plomo, plomero, plumber. La fregadera. Sí, pero hay una palabra que se le llama para eso. No son los tubos, son como los. Sí. No sé. ¿Sí? Montanería. Se le dice. Ah. Repair pipes. Pipes. Ya le digo que es pipes. Teacher, y en el caso de, como dice, para jugar ajedrez no se necesita ser tan atlética, como dice usted. Entonces, ¿cómo quedaría entonces el Kung Fu? ¿Se necesita condición atlética para el Kung Fu? ¿Kung Fu, perdón? Sí. Entonces sería acá en Athletic. Nada más que para artes marciales se le dice practice. Practice. Por ejemplo, practice Kung Fu. Creo que se escribe así, ¿verdad? Kung Fu. Practice karate, practice taekwondo, ¿ok? Ahí sería con practice. Para la decía de repair pipes sería arreglar o reparar tuberías, ¿ok? Eso es lo que hace. Tuberías, a eso me refería. Y eso entra en los chorros y cualquier otra cosa, ¿verdad? Ahí serían repair pipes. No cualquiera lo hace, ¿verdad? Porque teacher, si no, se acaba Lutier. Todo. Dígame. Lutier, en technical or mechanic. What is it? Lutier. ¿Cómo sería eso? Es como de reparar instrumentos. Sí. How do you spell it? ¿Cómo lo deletrea? L-U. En inglés. Ok. L-U-T-H. Ya. A-C-H-E-R. Like this, right? Lefier. Sí, veo que es fabricante de instrumentos. Eso es nuevo para mí, miren. Creo que se puede con H y sin H. Creo que se puede con ambas. Bueno, en inglés, no, solo con H, perdón. Pero sí, eso creo que es un poco más avanzada, ¿verdad? Que son cosas así bien específicas. Sí, yeah, make dresses. Make dresses. ¿Eso sería técnica o sería otro? Tendría que ser, bueno, otro porque es un oficio, una... No es técnica, ¿verdad? Sí, tiene razón. Sería make dresses, sería otro tipo de habilidad, ¿verdad? Make dresses. All right. ¿Y los traductores? ¿Los traductores? Aquellos que saben más de dos idiomas o tres idiomas. Ellos se le llaman intérpretes. Interpret. Creo que se escribe así nada más, el verbo. Interpret. Interpretar. Porque si traductor es como... Hay cualquier idioma. Porque traductor, se supone traductor es como de Google, como el que solo pone un texto y lo traduce.
Pero en ese caso, intérprete es más allá, es como que ponerse en los zapatos de la otra persona. Que puede más idiomas. Así es, ajá. Y prácticamente traducir en tiempo real lo que se está diciendo. Pero se le llama intérprete. Uh-huh. Interpretar. Uh-huh. All right. Entonces, quiero que nos enfoquemos en todas estas. Creo que por ahí nos compartieron ya una captura de pantalla. Si no, tómele foto. Y vamos a practicarlos el día de mañana. ¿Ok? El día de mañana vamos a ver cómo aplicar estas abilities con una nueva, con un nuevo tipo de estructura que vamos a ver, que es el can o el can't, que probablemente algunos ya lo vieron ahí en la plataforma. Si ya lo vieron, pues, excelente, ok. Aquí vamos a ver el día de mañana cómo aplicar esta parte de vocabulary, ok, a esa parte, ok. Así que no se nos olvide, gracias por ahí, ya nos compartieron la captura, all right, excellent. Y lo vamos a practicar el día de mañana con la última estructura que vamos a ver en este módulo, ok. Así que thank you so much, recuerde de adelantar en la plataforma lo más que pueda. Cualquier duda, le toma captura y con gusto le guío ahí en WhatsApp, ¿ok? Así que thank you so much. Have a good night. And see you tomorrow. Dígame, Wendy. Good night, teacher. Thank you, teacher. Bye. See you later. Good night. See ya.